Saludos, compatriotas. Mi nombre es Germán González y vamos a conversar sobre economía, economistas y sociedad. Las formas de localizarme están ahí en la pancarta que ustedes están viendo a continuación. Vamos a organizar esta videoconferencia con una presentación mía, del conferencista. Presentaremos los temas, veremos los antecedentes, haremos un breve resumen y veremos la próxima conferencia. ¿Qué vamos a tratar en la conferencia? Los antecedentes, la breve reseña histórica y los adelantos en Cuba. Sobre economía, tenemos que saber que proviene de dos palabras del griego antiguo y que viene a significar algo así como casa y administración, visto casa como una hacienda, como la hacienda. Los clásicos, Adam Smith y David Ricardo, no hablaron de economía, sino de economía política. Carlos Marx dijo que la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. Y la escuela subjetiva, más reciente, dio una definición más amplia. La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos. Es decir, cualquier definición que se haga de la economía quiere decir que es la ciencia que estudia la optimización de los recursos. Y el economista es un estudioso que su primer objetivo es el bienestar de la sociedad, presente y futuro. Él no puede realizar análisis de laboratorio, no es químico, no es biólogo, no es físico. Y el método científico, la observación y todas esas técnicas que veremos ahora a continuación le sirven como instrumentos de trabajo. La economía está ligada a la contabilidad, a la finanza, a la planificación, la auditoría, la ingeniería financiera. Por lo general se divide en macroeconomía, es decir, la economía que trata de naciones, grupos de naciones o a nivel global, y la microeconomía que se ocupa de asuntos locales y de empresariales. Se habla de economía del trabajo, economía del medio ambiente, economía industrial, economía agropecuaria, es decir, las técnicas y las formas de realizar análisis de la economía aplicada a diferentes aspectos. Muchos de los pensadores más influyentes de la historia se ocuparon de temas económicos. Aristóteles, allá en la antigua Grecia, el tema de la usura, el préstamo, el dinero, la mercancía, los precios, aunque él obviamente no fue economista. Ya más acá, en plena Edad Media, Tomás de Aquino, un gran filósofo, también se ocupó de conciliar las realidades de su época con las enseñanzas de la Iglesia. Ahora, es desde el inicio del capitalismo que la economía se despega, es decir, que la economía comienza un impetuoso desarrollo junto con el desarrollo del capitalismo. Las complejidades que se introducen en la vida social, en las relaciones entre los seres humanos, aparecen las sociedades por acciones, comanditarias, los fideicomisos, los documentos de valor, los créditos, las monedas nacionales en distintos países, y toda esa serie de cosas se van complicando hasta llegar a ser lo que son hoy en día. Los economistas siempre han tratado de explicarse esos fenómenos y buscar la solución para influenciar en las políticas que ellos consideran idóneas. Ahora, toda la acción que llevada a cabo por una profesional está ligada, por definición, está ligada a la política. Por definición, tiene mucho de subjetivo, es decir, depende mucho del economista que haga el análisis. Hay una anécdota de la economista inglesa Joan Robinson, que le preguntaron por qué Alfred Marshall, Carlos Marx y John Keynes llegaban a conclusiones tan diferentes si utilizaban la misma materia prima. Y dijo, porque uno ve la vida de color rosa azul, el otro la ve de color rosado y el tercero la ve de color totalmente rojo. Ahora, en el mismo desarrollo del capitalismo y en la misma medida que la dialéctica de la vida va avanzando, pues aparecen diferentes escuelas, la escolástica. Allá en el siglo XVI trataba de conciliar las enseñanzas de la Iglesia Católica, la única permitida en España, con las realidades de la vida económica, el mercantilismo, la formación de las grandes naciones, los fisiócratas. Pero realmente la economía como ciencia y como enseñanza fue a partir de un libro
generalmente conocido como La riqueza de las naciones, que es el primer libro de texto. De ahí surge el marxismo, Marx desligándole sus aspectos y sus conclusiones políticas y sus aspectos filosóficos y eso, como fue un estudioso, fundamentalmente fue un estudioso del sistema capitalista y los mecanismos que lo rigen. Después aparece la escuela neoclásica, la escuela austríaca, la keynesiana, los post-keynesianos, la escuela monetarista, la de Chicago, etc. Y hasta el día de hoy. En Cuba, en nuestro país, en Cuba, se desarrollan importantes estudios sobre la economía desde los inicios mismos de nuestra nacionalidad. La Sociedad Económica de Amigos del País se crea en los albores del siglo XIX y ya desde el siglo XVIII Francisco Arango y Parreño, José Antonio Saco, hacían trabajos económicos muy, muy importantes para la época, Arango y Parreño, justificando o tratando de ayudar al desarrollo de su clase. Era un criollo, un hacendado, un esclavista, y José Antonio Saco, un hombre que hizo una monumental historia de la esclavitud y antianexionista tremendo, cada cual en su peculiar estilo aportaron mucho para todavía hoy, para entender esa etapa de la historia de Cuba. Hay que leer a Saco y hay que leer a Arango y Parreño. José Martí, que no fue economista, insiste mucho en que para ser culto hay que ser libre, pero la frase completa expresa que para ser culto hay que tener medios para llegar a ser culto. Habla de que un país rico es un país con muchos pequeños propietarios. Eso es una premonición de lo que hoy en día se conoce como pequeñas y medianas empresas, las pymes. Y la idea de que también para ser buenos hay primero que ser próspero, si no eres próspero no puedes ser bueno, es imposible. Antonio Maceo, que es muy conocido por sus hazañas militares y su pensamiento político, en ocasión de ser en Honduras el jefe del ejército hondureño, le dirigió una carta al presidente de Honduras donde le aconsejaba cómo renegociar la deuda externa del país con Inglaterra. Y eso es una epístola que todavía hoy se puede leer y aporta ideas interesantes y muy sorprendentes en un personaje como Maceo, que además fue un gran empresario, tuvo mucho éxito como empresario personalmente. Durante la República surgen muchos economistas, sobre todo la Escuela de Contabilidad de la Universidad de La Habana logra graduar contadores brillantes que eran utilizados por todo el que hacía inversiones en Cuba, especialmente los norteamericanos. Los utilizaban, en vez de hacer como en otros países que llevaban el personal técnico de estadounidense, lo hacían con los cubanos. En los 58 años de la República, el debate se tornó general. Hubo miles de textos, autores cubanos y no cubanos, se publicaban en revistas y periódicos, lo realizaban profesionales, había mucho honestidad intelectual y mucha capacidad técnica. Hubo un gran desarrollo en los estudios económicos. El debate fue amplio, democrático, público. Fue útil la cantidad de diarios nacionales. En esa época existían 16 diarios nacionales, revistas internacionales de prestigio internacional como Carteles y Bohemia. Además, la radio, la televisión. Eso. Al ocurrir el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, muchos se marchan del país y el debate queda constreñido por la misma censura y el cierre de algunas publicaciones. Al ser derrocado Batista, muchos de los exiliados retornan, comienza el debate de nuevo, pero inmediatamente muchos de ellos se marcharon del país. Economistas con una amplia trayectoria, una amplia ejecutoria, se marcharon del país, y otros también muy capaces y con una amplia trayectoria se plegaron a la disciplina del partido y admitieron muchas acciones absurdas que las veremos más adelante cuando hablemos del desarrollo de la economía cubana. Tenemos ahí a Felipe Paso como ejemplo, fundador del Banco Nacional de Cuba, presidente del mismo, funcionario de primer nivel del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, cofundador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fue un brillante economista. Se marchó. Se quedaron en Cuba, por ejemplo, Oscar Pino Santos,
se quedó en Cuba Raúl León Torra, ambos también brillantes economistas, pero callaron ante todas las medidas y políticas antieconómicas que se tomaron a partir de determinados momentos en nuestro país. Desde entonces el debate económico ya no ha sido en Cuba, sino sobre Cuba, es decir, fuera de Cuba. En Cuba ya no hay debate, no existe el debate económico. Excepcional, la excepción fue al inicio de los años 60, dos tendencias representadas por Ernesto Guevara y por Carlos Rafael Rodríguez. Con la salida de Ernesto Guevara y la cada vez mayor dependencia de la Unión Soviética por el desastre económico en Cuba, pues automáticamente se acabó el debate y se tornó a copiar todo lo que en la Unión Soviética se hacía en este aspecto. Ese debate se desarrolló entre bastidores y un ejemplo de eso fue que las notas críticas de la economía política, muy críticas, de Ernesto Guevara estuvieron 30 años, 3 décadas, sin ser publicadas, porque discrepaban y hacían fuertes críticas a las cuestiones soviéticas. Dentro de ese contexto, el concepto de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, constriñó la actividad artístico y literaria. Allí ocurre en esa época lo que llaman el quinquenio o el decenio gris. Pero bueno, es que la economía sufrió más, porque el trabajo del economista tiene más implicaciones políticas y es necesariamente, inevitablemente, crítico. Hoy los cubanos estamos sometidos al bombardeo de los medios oficiales. Se desconocen totalmente los problemas económicos del país. No se cuenta con información. Datos elementales como el volumen de la producción de azúcar, nadie sabe en Cuba el volumen de producción de azúcar. Ni siquiera en el Anuario Estadístico Nacional, hace 2 años que no se publica. Sin embargo, el conocimiento de los cubanos de su realidad y el debate de sus posibilidades es hoy quizás más que nunca imprescindible. Porque imagínense ustedes que ya no el patrimonio, que veremos más adelante lo que ha sucedido con el patrimonio nacional. Nuestra propia nacionalidad está en riesgo. Vale la pena recordar en este momento una frase de nuestro apóstol que expresa una realidad tremenda y que se ha comprobado en Cuba fehacientemente. Ahí la tiene. Terminamos esta parte. La próxima encuentro lo vamos a dedicar a aspectos puntuales de economía, a indicadores, cómo se mide y toda esa serie de cuestiones, y ya entraremos en materia más económica. Hasta la vista.